bienvenidas, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo, como siempre, en vivo y en directo a nivel nacional, desde el Santa Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos pueden ver desde su televisor y lo quieren hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, vamos a estar atendiendo durante este programa sus consultas por nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, y también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @viamejortv. Así que ya saben, para aquellos que tienen alguna consulta en particular sobre el tema de hoy, que es urticaria, que probablemente muchos de ustedes han escuchado este término al hacer referencia a estas ronchas que pueden aparecer muchas veces en la piel y que algunos confunden con alergia, que no necesariamente es lo mismo. Puede parecerse en algo, pero hoy justamente para aclarar toda esta temática, saber por qué aparece la urticaria, cuánto dura, cuál es el tratamiento y demás, tenemos nuestra especialista y querida amiga invitada el día de hoy, que por supuesto se las voy a presentar inmediatamente después de ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Urticaria. La urticaria consiste en ronchas de color rojo que provocan picazón o comezón y se presentan por una reacción de la piel. Las ronchas varían de tamaño, aparecen y se desvanecen repetidamente a medida de que la reacción avanza. Esta enfermedad se considera crónica si las ronchas en el paciente duran más de 6 semanas. La urticaria crónica puede ser muy molestosa porque puede interferir en el sueño y en las actividades diarias. Para muchas personas, los medicamentos antihistamínicos o contra la picazón pueden producir alivio. Las personas que padecen esta enfermedad pueden sufrir grupos de ronchas rojas o del color de la piel que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Ronchas que varían en tamaño, cambian de forma y que aparecen y desaparecen repetidamente a medida que la reacción sigue en curso. Picazón que puede ser intensa. Hinchazón dolorosa de los labios, párpados y del interior de la garganta. Tendencia a que los signos y los síntomas se incrementen con detonantes como el calor, el ejercicio o estrés. Tendencia a que los signos y síntomas persistan más de 6 semanas y reaparezcan con frecuencia y de manera impredecible. Algunas veces duran meses o años. Bien, estamos de regreso en su programa Viva Mejor y como les había prometido, pues voy a presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de la doctora Virginia Miranda. Ella es doctora en medicina, graduada aquí de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en dermatología formada en Francia, es médico consejero de la Embajada de Francia y catedrática también de nuestra Facultad de Ciencias Médicas en nuestra universidad, autora de libros de dermatología e histología y expresidenta de la Asociación Ecuatoriana de Dermatología y Ciencias Afines, además de una querida amiga y colega. Muy amable. Gracias, Virginia, por acompañarnos el día de hoy. Gracias nuevamente a usted por invitarme, doctor Landívar, que su programa siempre tan importante, también visto, ¿no? Entonces tiene bastante teleaudiencia y para mí es un honor estar invitada en esta mañana a hablar un tema tan importante en dermatología. Muy bien, bueno, el honor es nuestro en realidad. Gracias. Virginia, bueno, ¿qué te parece si empezamos justamente aclarando un poquito qué es esto de la urticaria, ¿no? Porque pues mucha gente a veces cuando ve a alguien que le desagrada dice, ay, me dio urticaria, ¿no? De verlo. Entonces, aclaremos un poquito ya y de manera un poco más médica, ¿qué es esto de la urticaria? ¿En qué consiste? Muy bien, dentro de las patologías dermatológicas, la urticaria es considerada como una patología más, o sea, una condición en la cual la piel reacciona a múltiples factores mediante la producción de unos abones, que es la semiología típica de la enfermedad, que quiere decir ronchas que se elevan y que luego de estar elevadas a veces de algunos milímetros de la superficie cutánea, desaparecen sin dejar rastro. Entonces, es una patología que fastidia mucho al paciente por cuanto va donde el médico, pero en el momento de ir donde el médico ya no tiene nada. Y dice, aquí tenía esta mañana una lesión o esta tarde y luego ya está desaparecida. En efecto,
La urticaria ordinaria, la mayor parte de las urticarias son ordinarias, se caracterizan por esa manera de comportarse, digamos. O sea, en la que aparece la roncha, pica bastante, el prurito es intenso. Dos horas después, cuatro horas, a veces un poquito más, desaparecen sin dejar ninguna huella. Para luego volver a aparecer, si la condición o el desencadenante ha vuelto a aparecer, aparece pues en otra época o al día siguiente o después de unas dos o tres semanas, y de esa manera la lesión poco a poco se va instalando y se va haciendo de la urticaria aguda, que es la que dura menos de seis semanas, a una urticaria crónica. Entonces allí es muy importante tener el conocimiento de cómo detectar cuál es el causante de estas urticarias. Pero como le decía, es una condición que aparece y con bastante frecuencia. Más o menos se calcula que durante la vida de un individuo en alguna ocasión tuvo un episodio de urticaria. Hablando en porcentajes, se calcula el 15 al 30% de la población ha tenido un brote de urticaria. Entonces no es una patología alejada, es una patología que puede presentarse en cualquier momento. ¿Y a cualquier edad también? Y a cualquier edad. Y lo peor, hay una variante de la urticaria que se llama edema angioneurótico, el cual pues puede poner en peligro la vida del individuo si no es el sitio donde se ha presentado compromete vías aéreas, por ejemplo, obstruye la respiración, puede llegar a ser mortal, ¿no? Entonces, dependiendo la ubicación. Pero bueno, claro, en este último caso ya estamos hablando de una variante y esa no es tan frecuente como la otra. No, esa es rara, esa se presenta solo en los individuos pues que han tenido ya una carga alérgica muy marcada, ¿no? Ya, y eso justamente iba, hacia eso iba mi siguiente pregunta. ¿El tema de la urticaria es algo vinculado con la alergia? ¿Es lo mismo o es algo diferente? La mayor parte de crisis de urticaria son por alergia, pero no todas. Entonces, por eso es que no podemos decir que es dentro del capítulo de enfermedades alérgicas únicamente, porque hay otras condiciones que pueden producir una urticaria. Por ejemplo, una persona nunca ha sido alérgico a nada, pero es de pronto accidentalmente topa una planta urticariforme, por ejemplo la ortiga, y aparece un abón o roncha que puede durar varias horas, ¿ya? Y entonces, ¿cómo? Esta no es una variedad de alergia, ahí no es una urticaria alérgica. Y así hay otras, ¿no? Montones de urticarias las cuales no son alérgicas y que pueden darse el caso de presentarse. También hablamos, por ejemplo, de las urticarias las cuales son producidas por traumatismo. Si una persona muy sensible a la degranulación de los mastocitos coge una piola, por ejemplo, se envuelve, la tensa bastante, la suelta, si acaso tiene esta variedad de urticaria que no es alérgica y que se llama urticaria traumática, en el sitio donde le tensó al cordón, a la cuerda, a la soga, va a presentar el abón que pica, que por lo general pues es las manos, ¿no? Y entonces hay urticarias en donde la alergia no tiene nada que ver. Pero sí se compromete en todas las urticarias a una célula que es la clave en el desarrollo de la enfermedad, eso que es el mastocito, iba a preguntar, ¿no? Sí, exacto. Claro, mastocito o bien llamado célula cebada, es una célula del tejido conectivo, o sea, una célula integrante de la dermis, parte de la dermis. Entonces, esta célula, como usted bien sabe, doctor, está repleta en su interior de gránulos, los cuales están cerraditos los gránulos, no pasa nada, la célula está bien controlada. Pero en el momento que entra un alergeno para una persona alérgica o en el momento que entra en contacto con una sustancia tóxica o con una presión fuerte, como estamos hablando, o con el calor, con el frío, porque ya vamos a ver en la clasificación de urticarias hay un montón, la célula tiene unos receptores en la superficie, esos receptores de inmunoglobulina E se rompen en la mayor parte de los casos o directamente por el contacto de la sustancia urticariforme, como digo, en la planta de la ortiga, se rompen estos receptores, se abre la célula y sale un montón de sustancias químicas, de las cuales la más notable, siempre hay en todo, hay el más notable, es la histamina. Y la histamina, como es una sustancia vasoactiva, produce vasodilatación de los capilares que están alrededor, salida de líquido tisular, con la sustancia histaminoide que está regada y la sensación de prurito y el edema, ¿no? Eso explica las dos cosas, la histamina, el prurito y la vasodilatación
que se produce, uh-huh, el edema o el abón que se produce en la roncha. Cuando ya pasa esto, se normaliza, ya se acabó el cuadro agudo, uh-huh, la roncha desaparece. Y por eso es que desaparece totalmente, ¿no? Bueno, y luego de esta excelente explicación por parte de la doctora Virginia sobre cómo los mastocitos, que son estas células que nosotros tenemos en la piel, que son los que eventualmente son los responsables de liberar esta sustancia que es la histamina y productora de estas ronchas y de la picación. ¿Qué te parece, Virginia, si atendemos una llamada que tenemos? Claro, doctor, eso es lo que nos hace interesante el programa. Bien. Hola, muy buenos días. Aló, doctor, Dios le bendiga. Doctor. Muchas gracias. Javier Landívar, muy buenos Bien. Días. Y a la doctora Virginia Miranda. Mi pregunta siguiente es, yo tengo mi edad de 51 años. Hace unos meses me baño y me salen unas, o sea, me pica el cuerpo y me rasco, se me hacen unas ronchas en todo el cuerpo en general. Okay. Y después de unos minutos desaparece. O cuando hay un sol fuerte, igual manera, quisiera saber a dónde puedo acudir, porque según ustedes, eso es verdad, ¿no? Es una enfermedad dermatológica. ¿Y en qué me podrían ayudar, si serían tan amables? Por supuesto, encantadísimo. Muy bien, señor. Esa variedad urticaria que refiere, uh-huh, el señor, se llama acuagénica. Es decir, si es una urticaria. Si es una urticaria, es, okay, una variedad de urticaria, la cual se llama urticaria acuagénica, uh-huh, en la cual es al agua. La alergia es al agua, al roce del agua, uh-huh, que puede ser agua caliente o agua fría. Ya. ¿No? Entonces tendrá el señor que investigar cuál es el agua que le molesta más. Si es el agua caliente, parece, porque dice que cuando tiene calor o cuando sale el sol, creo que me dijo, uh-huh, también se le produce. Entonces hay que ver, parece ser que el agua caliente es lo que le molesta, ¿no? Tendría que probar qué pasa con agua temperada, con agua no caliente, con agua fría. Pero hay urticarias que son al agua caliente, al agua temperada y al agua, fría. Esa se llama acuagénica y es todo en contacto con el agua. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tiene que comportarse? Bañarse, tiene que bañarse todos, uh-huh, los días, dos, uh-huh, veces al día. Entonces tendrá que tomar un antialérgico de constante, que no hacen ningún mal, ningún daño, un antialérgico sin parar, para que de esa manera se regularice este problema. Y a veces, uh-huh, después de tomar mucho tiempo, puede ser un año, el tratamiento es largo, después de un año automáticamente el cuerpo se regulariza y ya no va a tener esta molestia al agua, ¿no? Interesante. Pero tiene que tomar constantemente. Si usted va a hacer que un día toma, el otro día no toma, el otro día se olvida, no le sirve. Tiene que ser un tratamiento perenne del antihistamínico, que no será a veces el único en que se le da ese y ese le hace bien. Habría que probar, uh-huh, si es una desloratadina, una loratadina, cuál de los antihistamínicos de segunda generación le van bien, que son los mejores porque, uh-huh, no dan sueño. Entonces habría que hacer un trabajo continuo de buscarle el antialérgico adecuado. En algunos funciona mejor que la loratadina, la cetiricina. Entonces habría que ver, ¿no?, claro, cuál es el mejor. Cuál es el fármaco. Y de ahí la importancia de que esto siempre tenga el acompañamiento de un especialista, claro, que sea quien asesore, sea quien le, efectivamente, la parte terapéutica. Así que el controle. Así que, bueno, luego de haber contestado a la inquietud de este amigo televidente, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigas, amigas, no se vayan. Y recuerden que estamos hablando sobre urticaria en compañía de la doctora Virginia Miranda. Enseguida regresamos. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre urticaria, en compañía de la doctora Virginia Miranda, especialista en dermatología.
Pues bueno, en el primer bloque ya aclaramos un poco sobre qué es la urticaria, ¿verdad? Hemos visto que la característica de esta condición es la aparición de ronchas que pican mucho y que pues pueden durar un determinado tiempo y que pues si este supera los las seis semanas ya se convierte no en una urticaria aguda, sino en una urticaria crónica. Y también pues hemos comentado pues que esto es el producto de la activación de unas células que nosotros tenemos en la piel que se llaman mastocitos y que pues cuando estos se liberan las sustancias que contienen en su interior, entre ellas una de las más importantes, la histamina, pues se producen estas ronchas de las que hemos hablado. Entonces, ahora Virginia, ¿qué te parece si en este bloque nos comentas un poquito de cuáles son esas situaciones que pueden desencadenar la urticaria? ¿Cuáles son las causas de urticaria? Ya, muy bien, doctor. Bueno, una de las causas más frecuentes, principalmente en los niños, son las infecciones. Infecciones como, por ejemplo, infecciones de garganta producidas por bacterias, que es bien frecuente en los niños por el hábito de meterse pues todo en la boca, pues, en la etapa del conocimiento. Entonces, las toxinas bacterianas, las toxinas también de otro tipo de elementos, como por ejemplo de virus, el virus de la mononucleosis, luego de haber dado la enfermedad, queda la toxina viral y él va a producir también urticaria. Y sin irnos muy lejos, otras enfermedades virales de la infancia también pueden dejar este problema de una urticaria residual. Pero aparte de eso, y lo que yo veo con mayor frecuencia en nuestro medio, es la urticaria por parásitos. Principalmente aquellas personas que tienen niños o personas adultas que tienen Ascaris lumbricoides y oxiuros, ya comprobados por exámenes de heces, se puede encontrar que ellos tienen tendencia a tener urticaria a cada momento, ¿no? Entonces, esas urticarias crónicas que uno ya les ha investigado por todos los lados cuál es una causa, yéndonos no solamente a las causas menores, sino también a las causas mayores, como pensando en una enfermedad general grave, ya nos encontramos que muchas veces obedece únicamente a parásitos. Se hace un tratamiento de parásitos y desaparecen completamente. Eso es importante. Y no solamente parásitos intestinales, sino también los ectoparásitos. Por ejemplo, después de una cariasis, o sea, una sarna en la cual la persona está muy afectada, pasa unos 2-3 meses, ya no tiene el ácaro, pero la persona queda con una urticaria bárbara. No sensación de picor, urticaria, o sea, los abones que aparecen y desaparecen. ¿Y qué es eso? Probablemente toxinas parasitarias que quedaron. La liberación de la histamina se hace porque quedan las células bastante sensibles, podríamos decir así, y se produce la urticaria. ¿Ya? De acuerdo. Pero estos son los casos menores. Ahora vamos a ver, también hay otras urticarias que son debidas a inmunocomplejos circulantes. Por ejemplo, en las enfermedades inmunológicas, en el lupus eritematoso, ya puede, en el sistémico, puede generarse anticuerpos circulantes, los cuales van a producir ruptura de la célula del mastocito, en la cual no ha intervenido la inmunoglobulina E. Por eso en estos pacientes hacemos dosificación de inmunoglobulina E y vamos a encontrar negativo. Y entonces no vamos a creer que como no hay inmunoglobulina E no es urticaria. No, hay un gran grupo de urticarias las cuales cursan sin inmunoglobulina E elevada. Y entonces son aquellas en las cuales el complemento es el que está molestando en esta situación por la presencia de los complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a degranular la célula mastocito o célula cebada y va a producir exactamente la misma urticaria, ¿no? Hay otras causas, como la urticaria alimenticia. La urticaria alimenticia también se ingiere algún alimento para lo cual el sujeto ha sido alérgico, se eleva, ahí sí, la inmunoglobulina E se pega en la pared de los mastocitos y se rompe. Y entonces es muy frecuente ver una persona que dice, yo no puedo ingerir camarón o no puedo ingerir cangrejo porque soy alérgico. Y hay sujetos tan sensibles que incluso con una mus de estos animalitos, sea de cangrejo o de camarón, van a presentar solo con la ingesta de una mínima cantidad un edema de la región del labio o boca, que ya se podría hacer, no podría llamarse no urticaria, sino edema angioneurótico, que es mucho más grave todavía, pero que es una variante de la urticaria. Entonces, estas células que se degranulan, las células cebadas, no solamente los encontramos en la piel, también en la semimucosa y en la mucosa, y puede en un momento producir una reacción. Y no se diga en las otras personas que luego de la ingesta de un camarón, media hora después o 10 minutos después, aparecen abones en todo el cuerpo, ¿no?
se da con alimentos recién frescos, se da con alimentos que han tenido ya un poquito, que han estado guardados o en ligera descomposición, porque se producen sustancias tóxicas, histaminoides, liberadoras de histamina. Entonces, hay de todo. Y la peor urticaria, la urticaria que va como síndrome paraneoplásico en neoplasias graves. Okay. Hay personas que tienen neoplasias, por ejemplo, leucemias, y una leucemia puede acompañarse de esto. Hay otros que tienen el mieloma múltiple y puede acompañarse también de estas manifestaciones. Entonces, tener un paciente con una urticaria es un caso serio en el cual hay que valorar desde los casos más elementales, parásitos, bacterias, focos infecciosos de amígdala, de oído, de placa, de focos dentarios que son tan silentes, o lesiones infecciosas a nivel renal que igual son muy, muy bajas en cuanto a sintomatología, pueden estar dando toxinas y pueden estar dando urticaria. Pero si se descarta eso, no hay foco infeccioso, no hay foco parasitario, no hay foco viral, no hay nada que pueda relacionarse, enseguida pensar en las urticarias de otra naturaleza. Alimenticias son fáciles porque por lo general la madre descubre en el niño que cuando come tal o cual cosa se le produce. Chocolate, por ejemplo, las nueces, el huevo, todo eso puede dar reacciones en ciertas personas, reacciones urticariformes. Pero las otras urticarias, las que son por causa de inmunocomplejos o por causa de cánceres, por ejemplo, son las que a veces no son detectadas a tiempo, ¿no? De ahí, las urticarias físicas son fáciles porque el paciente cuenta, cuando voy al sol, al calor, me enroncho. Cuando voy al frío, me enroncho. Entonces, es como el caso del amigo que nos llamó. Claro, y el paciente viene dando el diagnóstico. Tengo urticaria acuagénica, en el caso del señor que nos llamó. Otros, tengo urticaria alimenticia. O en el caso de que sea por la temperatura, tengo urticaria al calor o al frío, ¿no? Y también la urticaria a la presión. Cuando se pone un cinturón apretado, al sacarse el cinturón, pica terriblemente, se hace todo un abón en forma de cinturón, en los tirantes del sostén, en cualquier aparato que comprima, puede dar, ¿no? Y una cosa que me pareció curioso, urticaria por vibración. Cuando las personas están sujetas a algún trabajo en las cuales tengan que tocar algo que vibra, puede producirse una urticaria. Un taladro, ¿no? Por ejemplo. Puede producirse, sí, en los trabajadores, taladro, en algún laboratorio, alguien que tenga alguna centrífuga, que le tope la mano, que haya vibración, también puede, ¿no? Y se ha reportado edemas angioneuróticos en genitales por vibraciones y que puede producir, pues, ¿no?, tremenda situación molestosa que puede durar algunas horas, ¿no? Y Virginia, bueno, y esto me parece extremadamente interesante, ¿no? Pero como tú bien mencionaste, la urticaria puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Puede ir desde la infancia hasta ya en la vida adulta, por ejemplo, el amigo que nos llamó, efectivamente. Pero ¿existe o se conoce alguna situación que predisponga a que aparezca la urticaria en algún momento en alguien que nunca la ha tenido y que de repente tenga? Por lo general, el estrés. El estrés es el causante de todos los problemas. Hay personas que están completamente normales y de pronto tienen una crisis de urticaria, coincide con las situaciones de mayor tensión, ¿no? Por ejemplo, en los niños que tienen el eczema tópico, el eczema tópico es una deficiencia, digamos, genética, tanto de la parte inmunológica de la piel como de la reacción alérgica, en la cual puede muchas veces un eczema tópico traer como consecuencia una urticaria. O sea, el niño es atópico y el brote de eczema atópico va a ser precedido por una urticaria. O a veces termina el brote del eczema atópico y queda con una urticaria. Entonces, ¿qué es eso? Hay un paralelismo de ciertas enfermedades. Y en los adultos, el estrés. En los niños también. Quien desencadena los brotes de dermatitis atópica, más que el sudor, más que el calor, es cabalmente el estrés. Niños que viven en estrés. Así es. Si en los hogares no hay paz, entonces los niños van a vivir en el estrés. Lo que pasa es que los niños viven y juegan y no sienten. Pero hay niños que están sujetos a mucho estrés por irregularidades de comportamiento en el hogar y van a tener a cada rato su brote de urticaria, su brote de eczema atópico, ¿no? En los adultos, por lo general, los problemas en casa o problemas en trabajo también van a desencadenar un estrés sostenido que en un momento dado va a desembocar en una urticaria. O sea, siempre hay un factor que abre la llave del problema, un desencadenante,
¿no? Uh-huh. Y entonces si a esto sumamos las causas verdaderamente que están produciendo toxinas, es el momento ideal para que la enfermedad se manifieste. De hecho, hay estudios que demuestran que la mayor cantidad de condiciones que son atendidas en la atención primaria, sobre todo en salud, son el producto de situaciones desencadenadas por el estrés, precisamente. Pues, sí, claro. De hecho, bueno, ya en un episodio anterior hablábamos un poquito sobre este tema, y es que es muy importante no subestimar las situaciones que pueden ocurrir a nivel mental y cómo estas efectivamente influyen sobre el cuerpo, ¿no? No es nada esotérico, no es nada mágico, simplemente tiene que ver con nuestra biología. Nosotros cuando pensamos ciertas cosas o cuando vivimos ciertas cosas de una determinada manera, se activan ciertas estructuras de nuestro cerebro que a su vez desencadenan, ¿ya?, por parte de nuestro cuerpo, la liberación de sustancias que incluso, se lo puedo decir como genetista, afectan directamente la expresión de nuestra información genética. Entonces, ni se diga, pues desde el punto de vista inmunológico, esta es una de las cosas que mayormente se ve afectada bajo situaciones de distrés, que es el estrés malo, claro, digámoslo así. Claro. Perfecto. Por ejemplo, no, al respecto de eso, doctor, no solamente se libera histamina para que produzca la urticaria, también se producen leucotrienos, se producen prostaglandinas, se produce factor de necrosis tumoral, ¿ya? Los cuales son sustancias que por otras causas también se están produciendo. Pero mire usted cómo en urticaria intervienen estas sustancias. En el estrés libera cabalmente, el estrés es liberador de factor de necrosis tumoral, de otros factores plaquetarios y de otras sustancias, las cuales van a producir un camino medio paralelo a la histamina, pero con el mismo resultado, liberación de sustancias histaminoides. Y entonces por eso es que la persona, después de un enojo bien intenso, bien fuerte, se siente débil, se siente decaído, se siente con un malestar terrible, ¿no? Y los que son proclives a tener degranulación de los mastocitos con la urticaria. Con la urticaria. ¿No? Y hay una urticaria también que me estaba olvidando de mencionar, la urticaria después del ejercicio físico intenso. Yeah. Actualmente pues hay la cultura de hacer bastante ejercicio físico, pero a veces yo veo que hay jóvenes que se les pasa de la mano y hacen muchas horas de ejercicio. Eso también, tanto ejercicio, puede en un momento dado producir una urticaria. Urticaria por presión sostenida, que es la que se le encasilla dentro de ese grupo. Muy bien, muy interesante. Ajá. Bien, amigas, amigos, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía de la doctora Virginia Miranda, especialista en dermatología, hablando sobre urticaria. Recuerden que si tienen alguna consulta que hacernos, lo pueden hacer por medio de nuestro teléfono del 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Y bien, en este bloque, Virginia, ¿qué te parece si nos hablas un poquito sobre el tratamiento, no sin antes pues revisar una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción al respecto? Tratamiento. Es importante evitar factores desencadenantes si son conocidos. Se iniciará un tratamiento antihistamínico siempre con control médico. En aquellos casos en los que la respuesta no sea adecuada, se pueden aumentar las dosis o cambiar a otros antihistamínicos. Si sigue sin haber respuesta, el experto estudiará si debe replantearse el diagnóstico o considerar el uso de corticoides sistémicos durante un corto periodo de tiempo y siempre bajo prescripción médica.
Es muy importante evaluar la presencia de dificultad respiratoria, que se asocie si responde o no a los tratamientos anteriores. Prevención. Usar ropa suelta y ligera. Evitar rascarse o usar jabones de olores fuertes. Aliviar la zona afectada con un baño, ventilador, un paño frío, una loción o una crema contra la picazón. Llevar un diario para anotar el momento y el lugar en el que se produce la urticaria. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba comiendo? Entre otros datos que son importantes. Esto puede ayudarles a usted y a su médico a identificar los detonantes. Evitar los factores desencadenantes ya conocidos. Usar protector solar antes de salir al aire libre. Y bien, luego de esta nota, pues Virginia, yo creo que es muy importante, antes que nada, la prevención, ¿no? Pues lo ideal sería tratar de identificar ya qué es lo que desencadena la urticaria para en función de eso, pues evitar el agente desencadenante. Pero pues inicialmente, pues cuando recién aparece la urticaria, mucha gente no lo desconoce, no sabe qué es lo que ha provocado su brote, y por lo tanto, pues bueno, ahí háblanos un poquito sobre qué es lo siguiente a seguir. Siempre, pues obviamente tendría que el afectado acudir donde un dermatólogo, claro, que es el especialista indicado para valorarlo y exactamente pues ver si realmente lo que posee es una urticaria, y en función de eso pues va a recibir un tratamiento. Ahora, ese tratamiento, explícanos un poquito cómo es tópico, es por vía oral, etcétera. Ya. Muy bien, doctor. Cuando se tiene un paciente de esta naturaleza, primero hay que asumir el momento de darle el tratamiento, ¿no? Como es tan molestosa la enfermedad y como inquieta tanto a quien no padece, entonces lo primero que se hace es el tratamiento por vía oral de antihistamínicos. Uh-huh. Los antihistamínicos son excelentes, ya, porque bloquean los receptores H1, entonces evitan la liberación de histamina, son bloqueadores de la histamina y por lo tanto son los mejores. Ahora, lo que se está empleando actualmente son aquellos antihistamínicos no sedativos, porque los de primera generación siempre producen este efecto pues de ligero sueño, somnolencia, y dado a que toda la gente está en actividad por su trabajo, por sus actividades, es mejor los de segunda generación, los cuales en su mayoría no producen somnolencia, ¿no? Uh-huh. Los hay de diferentes sustancias químicas, está la cetiricina, la loratadina, la desloratadina, entre otros, y un montón de fármacos nuevos, histamínicos, antihistamínicos, que son excelentes. Pero no es una enfermedad de darle el medicamento y se acabó, no, sino de investigar cuál es el desencadenante. Primerito, la orden para hacer esos exámenes para ver focos infecciosos, la pregunta si ha tenido algún ectoparásito, ver si hay parásitos intestinales, como le repito, ver si el paciente tiene dermatitis atópica que le esté acompañando a la enfermedad, hacer lo que dice la nota y lo que dice usted, lo correcto, hacer un escrito de conocimiento, para conocimiento personal, en qué momento se le está desencadenando la urticaria, o está haciendo mucho ejercicio, está corriendo mucho, está trotando, que eso también puede llevar en un momento dado, si es exagerado y el paciente es alérgico, a producirse una liberación. También hay que preguntarle qué comió en la inmediatez a la presentación de la urticaria, media hora antes de haber comido o incluso una hora antes, para ver si alguna sustancia le está desencadenando esta cuestión. Ver si está llevando ropa demasiado apretada, si se bañó con agua demasiado caliente, demasiado fría. Es decir, reunir toda la información que se ha dado y hacer todo un montón de preguntas al paciente, que el paciente vaya notando qué cree que le condicionó. Uh-huh. Incluso puede ser si se puso algún spray, algún perfume. Tengo un paciente que solo cuando huele que en la casa se está haciendo camarón, ya se produce la enredadera. ¿Solo con el olor? Solo con el olor, ¿no? O va a la cocina, destapa la olla, está cocinándose camarón, ya se enroncha. ¿Qué es eso? Son los odorivectores, que son sustancias químicas que probablemente le desencadenan la degranulación, ¿no? Y también ver qué situaciones de estrés, si hubo alguna una tensión fuerte,
antes del desencadenamiento de las lesiones de urticaria. Una vez identificado la causa, uh-huh. es mucho más fácil hacer el tratamiento, pero muchas veces no se llega a establecer la causa en forma rápida, uh-huh. porque hay que hacer exámenes también de inmunocomplejos para ver si hay una enfermedad lúpica o cualquier otra enfermedad tiroidea, por ejemplo, que esté produciendo un complejos inmunocirculantes. Hay que ver si no hay un proceso neoplásico de por medio que esté dando sustancias tóxicas que estén llevando a la urticaria. Es decir, hay que hacer un estudio y hay que decirle al paciente que hay que gastar un poquito en exámenes de laboratorio por cuanto hay que dar con la causa verdadera y no decir solamente, ah, puede ser algún alimento o puede ser tal cosa. Yeah, no, sino claro. tomar en serio la enfermedad y advertir que puede llevar a mayores, porque puede ser urticaria solamente de piel, pero en el momento que ya hay toma de mucosa, ya se convierte en un edema angioneurótico y eso es peligroso, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que hacer una verdadera valoración. Luego, mientras tanto, seguir con el tratamiento de antihistamínicos. Si los antihistamínicos no le están funcionando y el paciente dice, ya he cambiado, he aumentado la dosis, ya he tomado otro, y uno como médico va de uno a otro, a otro, a otro, y a veces se llega hasta utilizar antihistamínicos que bloquean los receptores H1 y H2, lo cual no se debe hacer, pero se llega a ese extremo ya uh-huh. para encontrar el alivio. Si ya no se ha podido con antihistamínicos, entonces se utiliza en segunda instancia los corticoides. Uh-huh. Los corticoides en tomas, pero cortas. Ya la prednisolona en tomas cortas puede ayudar enormemente a quitar esa urticaria, ¿no? Y de esa manera a quitar esa tendencia a reaccionar a cada rato con esta crisis urticaria. Y tópicamente van perfecto los otros medicamentos, como por ejemplo los inmunomoduladores. Dentro okay. de los inmunomoduladores tenemos moléculas como el tacrolimus, uh-huh. pimecrolimus, los cuales son excelentes. Principalmente el tacrolimus, para que en los sitios de la piel donde se produce, que por lo general es en el tronco, en los brazos, ponerse eso para evanecer más rápido las ronchas. Da un muy buen control. También los uh-huh. corticoides locales, pero de débil acción, dan buen resultado para inhibir el prurito. Hay actualmente de ciertos laboratorios, de un laboratorio francés, Bioderma, un producto que tiene inhibitorio de las terminaciones nerviosas, del prurito en las terminaciones nerviosas. Entonces se coloca en forma de spray, eso adormece las terminaciones nerviosas y el paciente, por lo menos en la crisis de ansiedad que le da de claro. rascarse, uh-huh. se inhibe, ¿no? Uh-huh. Mientras se está haciendo la averiguación y el tratamiento. Correcto. Pero cuando ya no se puede ni siquiera con corticoides uh-huh. Paliar el problema, entonces hay que irse a inmunomoduladores. ¿Ya? ¿Qué te parece si antes de continuar con los inmunomoduladores tenemos una persona que nos está esperando en la línea telefónica, así que vamos a atenderla? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarla? Muy buenos días, señor. ¿Sabe que tengo una nietita de 4 añitos? Ajá. Uh-huh. Le pica cualquier bicho y les da la urticaria. Y se rasca y ya saca sangre de la desesperación. Uh-huh. Me imagino. Muy bien. Y en este caso, su consulta, mi querida señora, es... ¿Qué spray le podemos comprar para ponerle el rato que le pica y para que no se rasque? Ok. Perfecto. Bueno. Esto que dice uh-huh. la señora cabalmente sí. nos ayuda porque ese puntito nos habíamos olvidado de tratarlo. Uh-huh. Hay personas que son tan sensibles a las picaduras de los insectos uh-huh. que pica un mosquito y en vez de hacerse una sola ronchita en el sitio donde que le picó el mosquito, se hace una liberación de sustancias histaminoides y se va a producir una urticaria. Es un desencadenante uh-huh. de urticaria. Entonces aquí el consejo que sería para esta niñita es que siempre use repelente, ¿no? Uh-huh. Hay repelentes no tóxicos de buenos laboratorios, hay uno excelente en el cual se pone el repelente en la mañana, en la tarde, en la hora que haya más insectos por la casa, tenerla siempre con un pantaloncito para evitar que sea picada cada rato de los insectos y le ayuda enormemente, ¿no? Uh-huh. Ahí únicamente el repelente y su jarabe de antialérgico funcionaría uh-huh. perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, claro, tendría que establecer qué insecto. Claro. Ya, uno de mis hijos, me acuerdo, cuando era pequeñito, era muy alérgico y era la picada de hormiga. A la uh-huh. picada de mosquito, no. A la picada de otros insectos, no. Era solamente a una variedad de hormiga. Una ocasión, solamente una hormiga le produjo toda una urticaria generalizada
Y entonces, claro, tenía súper cuidado de evitar esta cuestión. Claro. Repelentes para picada de hormiga, como que no hay, no funciona. Entonces, de ahí tenía que exterminar todo esto, ¿no? De hormigas para que no haya motivo de que presente la urticaria. Está reportado también que en las casas donde que hay artrópodos en gran cantidad, cucarachas en este caso, pueden también producir inhalantes de que pueden entrar a la circulación y producir desencadenamiento de urticaria. Entonces hay que tener un cuidado total de todas las plagas que pueden haber en casa para de esa manera pues ayudar a esta niñita, ¿no? Okay. Cosas variadas y cosas raras, ¿no? Así son. Vivimos en el medio, convivimos a veces con artrópodos y por lo tanto hasta eso tenemos que tener en cuenta que puede en un momento dado desencadenar un cuadro, ¿no? Muy bien, bueno, un cuidado total, ¿no? Y dicho esto, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, mi querida doctora, y amigas, amigos, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy hablando sobre urticaria en compañía de la doctora Virginia Miranda, especialista en dermatología. En el bloque anterior tuvimos la llamada de una querida amiga televidente que nos comentaba que su nietecita, ya de 4 años si no recuerdo mal, aparentemente la picadura de los insectos le generaba la urticaria. Entonces, pues como ya se mencionó, aquí lo importante primero es tratar de definir un poco cuál es el insecto que genera dicha urticaria. Pues si es el mosquito, como bien dijo la doctora Virginia, lo importante aquí es pues que haya protección con un repelente, ¿verdad? Un repelente, siempre tratar de tenerlo a la mano, asimismo utilizar ropa que cubra lo mayor posible la piel para que evitar las picaduras, y si pues no fueran los mosquitos, pues tratar de definir ya qué insecto es, porque hablábamos de que incluso hasta hay hormigas, ¿no?, que pueden provocar esto, y esto acompañado pues del tratamiento en el caso de los niños pues con un jarabe de antihistamínico, ¿no? Ahora, por supuesto, cremitas hidratantes, y esto pues también si bien es cierto, pues esta es la recomendación general, lo ideal es que visite a un dermatólogo, un especialista en dermatología, ejemplo, que va a ser quien le va a prescribir. Aparte de las cremitas hidratantes, sería un corticoide, una hidrocortisona, y eso ya tiene que ser con receta médica, ¿no? Viéndole la calidad de piel y todo. Y ahora, a propósito de justamente lo de las cremas, ¿no? Hay personas que cuando tienen alguna roncha o una picazón, pues se ponen inmediatamente alcohol, menticol, como decíamos. Claro, como conversábamos, como entre telones. Entre telones, ¿verdad? O cremas a base de calamina, todas estas cosas que se conocen muy bien que antiguamente pueden calmar. Antiguamente se usaba bastante para aliviar el prurito las fórmulas a base de calamina. Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto, sí calman el prurito, pero luego la calamina seca mucho la piel. Ya. Y entonces al secar la piel va a quedar después de una semana de haber pasado la urticaria prurito por la sequedad de la piel. Entonces no está bien, no es un buen tratamiento. Hay también mezclas que hace la gente de alcohol con mentol, ya los famosos líquidos de antes que decían que refrescaba bastante. Lo mismo, el mismo efecto, refrescan bastante, alivian bastante, pero 2 o 3 días después la sequedad o el eczema que produce estas sustancias va a condicionar una reacción que también pica, que se llama dermatitis de contacto. Entonces, todas estas sustancias pueden dar lugar o a sequedad de la piel, que también produce prurito, o a dermatitis de contacto, dermatitis irritativa. Por ejemplo, otra cosa que hace la gente es ponerse el gel de la aloe vera,
pero del aloe vera hay montones de variedades y solamente tres son las medicinales. ¿Así? ¿Cómo sabemos cuál de las plantitas de aloe vera sea, si pertenezca a la parte medicinal? Entonces, por eso es que el aloe vera a veces produce reacciones alérgicas bastante fuertes. Entonces, de evitar tratamientos caseros, porque pueden llevar principalmente a un niño a un riesgo de eczematización. Claro. Entonces, consulte a su médico, por lo menos si la urticaria no es muy fuerte, una sola consulta para que tenga idea de cómo comportarse, como lo que está preguntando la señora, qué cremita debe usar en el momento que le pique un insecto para inhibir la reacción, la liberación de histamina y de esa manera cuidarle a la niña, ¿no? Porque si no, en los niños sale de control el prurito, ya que los niños se rascan hasta hacerse sangre y ahí vienen las manchas residuales que quedan o las lesiones infecciosas que pueden aparecer después de eso, ¿no? Okay. Y como le decía, doctor, para completar aquello que estábamos hablando del tratamiento. Sí, que le interrumpí. Primero antihistamínicos, luego corticoides, luego ir a mayores, como son los inmunomoduladores por vía oral, ¿no? Y aparte de eso, actualmente, y eso era lo importante de conversar esto, cuando la urticaria se está haciendo crónica y se está presentando a cada rato, y está ocasionando ya trastorno a la persona que lo padece, el uso de los biológicos actuales, de los cuales van a actuar cambiando un poco la biología o reforzando la membrana, digamos, de la célula para evitar que haya una degranulación y dan buen efecto. Lo que pasa es que los medicamentos biológicos son caros, son los que están en boom en este momento, son bastante caros. Un tratamiento, pues, es bastante, ¿no?, caro para una persona, máximo si estos no están reconocidos por muchos seguros personales. ¿No? Entonces, gastar del medio al paciente se le hace un estrés. Y entonces estamos hablando que el estrés desencadena esto, como que no es una solución. Así es. Está reservado únicamente para quienes tengan seguros que puedan cubrirlo, ¿no? Seguros internacionales que puedan cubrirlo, o para personas que están muy, principalmente cuando están muy graves con el problema y que necesitan un alivio ya, ¿no? Sin escatimar dinero, digamos. Entonces ahí esto, y quería cabalmente completar eso para que sepan que siempre hay una solución. La ciencia médica siempre está investigando los problemas que hay para encontrar, pues, fuentes de solución, ¿no? Entonces eso respecto. Claro, y bueno, lo importante es que efectivamente, como bien lo has mencionado, Virginia, hay todo un proceso, ¿no?, en el que pues todo inicia con una valoración médica, de ahí la importancia de acudir al especialista para que ocurra esa valoración, una investigación que puede muchas veces necesitar el uso de ciertos exámenes de laboratorio para investigar qué es lo que está desencadenando la urticaria, y pues vienen luego las recomendaciones terapéuticas, que pueden ser desde muy sencillas, como en el caso de los niños la toma de un jarabe, el uso de una crema, hasta ya situaciones un poco más complejas utilizando medicamentos de otra índole que no sean solamente antihistamínicos, sino corticoides, o llegar hasta ya los inmunomoduladores y los biológicos. Entonces, pero todos estos escalones hay que irlos subiendo poco a poco. Claro. No es que de entrada ya alguien que nos está escuchando dice, yo tengo urticaria, ya voy a probar con esto que escucha. No, exactamente, pues no, no es así. Los mismos seguros internacionales no le cubren si es que primero de pronto va a ir a un biológico. Tiene que ir poco a poco y tiene que investigarse, porque si toma el biológico, sí, ha sido una neoplasia de por medio, ¿cómo no se investigó bien para combatir la neoplasia en el momento que estaba secretando estas sustancias tóxicas, ¿no? Correcto. Entonces, primerito, una buena valoración, un buen estudio médico y ahí la cuestión. Muy bien. Y conocer que la enfermedad, la urticaria, no solamente es lo que estamos hablando. El peligro es los que tienen urticaria, que pueden caer en un edema angioneurótico, en la cual sí hay que actuar con adrenalina, con inhibidores de la segunda esterasa, digamos de la fracción 1 del complemento, con todas esas sustancias para de esa manera parar esto de edemas angioneuróticos, que a veces comienzan con un edema de labio, luego de lengua, y lo peor, con el edema de la mucosa de tráquea, en la cual se impide el paso de la respiración, se vive una crisis de angustia y puede, si no es atendido rápidamente con una tracheostomía, morir, ¿no? Una persona por asfixia. Confírmeme si tenemos una consulta en redes. Ok, entonces vamos a leer la consulta que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Dice, ¿se puede confundir la urticaria con el pie de atleta?
No, para nada, ¿ya? Completamente diferente. Pie atleta es una, es el nombre común que el vulgo lo da para las infecciones micóticas entre uno y otro dedo. Pica el dedo y ya, eso es por hongos, ¿ya? La urticaria es otra cosa, es una reacción de la piel a diferentes circunstancias con abones o ronchas, abones, ¿no? En la cual se levanta más o menos una roncha de unos 3, 4 milímetros de brote sobre la superficie cutánea. Es completamente diferente. Completamente diferente. Bueno, Virginia, y en estos dos minutitos que nos quedan de programa, ¿qué recomendación general le darías a nuestros amigos televidentes en función de, porque bueno, ya hemos escuchado que esto es relativamente frecuente, ¿verdad? La aparición de urticaria, entonces todos en algún momento en su vida van a manifestar estas ronchas o abones, como bien he mencionado. ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, la recomendación que damos todos los médicos, por lo general, es que no se automediquen, de que no el medicamento que le funcionó a la abuelita, al hermano, al tío, no es el mismo que va a funcionarle al niño o al joven que tiene este problema, sino que apenas tengan un brote de urticaria, vayan al médico tratante, al dermatólogo de confianza, para que le haga una valoración perfecta, le encasille bien su urticaria, aprenda usted a conocer a qué le tiene molestia, por qué se desgranulan sus mastocitos, ¿no? Y una vez identificado, pues evita riesgos de caer en un edema angioneurótico. Por ejemplo, y me estoy acordando otra cuestión, el jarabe para la tos que contiene codeína puede producir en algunas personas una urticaria grave y puede llevar a un edema angioneurótico. Entonces, por eso, ir donde su médico de confianza para que le haga un montón de investigaciones, eso sí, ser bien culto y estar a la par con su médico, porque hay que investigar mucho. No es una investigación de una consulta, es de algunas veces investigarlo hasta dar con el determinante. Perfecto. Aunque habrán pacientes que ya vienen con el diagnóstico en la mano, como el señor que nos llamó, ¿no? Me picó un insecto, me da urticaria. Exacto. O el otro señor, cada vez que me baño me da la urticaria, y ahí es mucho más fácil, ¿no? Muy bien, bueno, y con esto, con este último comentario y recomendación, te agradezco, Virginia, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Amigas, amigos, se nos ha quedado, como siempre, corto el tema para tratar estas situaciones que son extremadamente interesantes y, atendiendo siempre sus consultas. Para aquellos que llegaron un poquito tarde a este episodio, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche aquí por el canal universitario. Y pues mañana, como siempre, pues tendremos un programa con un tema de salud interesante aquí a partir de las 9 de la mañana, en vivo y en directo, en su programa Vive Mejor. Gracias por confiar en nosotros. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.